bienvenidos a Eastern State Penitentiary, la primera penitenciaría en el mundo. Abrió operaciones en el año 1829, conocida como la prisión que cambió la historia de la corrección en los Estados Unidos y el mundo. Un lugar que cuenta con muchas leyendas de maldad y sufrimiento, pero realmente fue diseñada para que sus reclusos supieran lo que es penitencia. Penitencia, dolor y arrepentimiento que se siente de una mala acción o sentimiento a haber ejecutado algo que no se quería haber hecho. Es de ahí que viene la palabra penitenciaría. Nos encontramos frente al Eastern State Penitentiary. Vamos a hablar un poquito de historia aquí, ¿ok? Su exterior fue diseñado como un castillo de la era medieval para de esa forma intimidar a las personas y evitar llegar a ahí. En su interior tiene forma de catedral para que hubiera respeto y obediencia. So, básicamente te dan este device junto a unos audífonos que te van explicando por secciones. Él dice el número uno, todavía que la sección número uno, y me va a ir explicando el área. El recorrido es narrado en inglés por el actor Steve Buscemi. Durante todo el recorrido, el audio te dice y recuerda en varias ocasiones que la cárcel fue diseñada para que los reclusos no sintieran que pagaban sentencia sin sentido, sino que penitencia para así regresar a la libre comunidad y no regresar. Su diseño desde el aire tiene forma de una rueda de carreta de 8 extremos. En el momento de su apertura, fue el edificio gubernamental más grande y costoso de los Estados Unidos. Tuvo un sistema de heater o calefacción central antes que la Casa Blanca en Washington. También fue de los primeros edificios gubernamentales con inodoro de descarga en cada celda, los cuales se flochaban una vez al día. Famosa institución en la cual estuvo varias figuras del crimen organizado, tales como Al Capone y el robabancos William Francis Slick Willie Sutton. Así lucían los pasillos en el diseño original del 1829. Thank you.
No me podría imaginar yo estando en un sitio encerrado así tanto tiempo. Imaginen estar encerrados en un sitio donde prácticamente estirando los brazos yo puedo tocar ambos extremos de la celda. Una total locura. Aunque la prisión Alcatraz tiene mucha fama e historia, fue Eastern State Penitentiary la primera en su clase en el mundo. Para la administración de la penitenciaría era sumamente importante el silencio absoluto, por lo cual los guardias y el personal de la corrección caminaban con medias sobre sus zapatos para no hacer ruido. También las carretas tenían pieles sobre las ruedas cuando pasaban por los pasillos. En el principio, solo se permitía solo una persona por celda. Pero luego, del 1941, se comenzó a tener dos personas por cada celda debido al aumento de reclusos. Hubo varios intentos de escape. Al menos 100 trataron o burlaron las autoridades en algún momento. Solo un grupo de 12 personas conocidos como The Dirty Dozen o la docena de sucios hicieron un túnel con ventilación e iluminación y escaparon. El robabanco Sick Willie Sutton fue una de las mentes maestras, pero fue atrapado rápidamente junto con todos los demás. Todos fueron atrapados en días después, con la excepción de solo uno, Leo Callahan, el cual escapó en otra ocasión junto con otros 4 reclusos y nunca se supo más de él. Al momento se han filmado 2 videos musicales en la cárcel, el video de Tina Turner, One of the Living, y una banda local de Filadelfia, Dead Milkmans, llamado Punk Rock Girl. También películas como Transformers Revenge of the Fallen, Animal Factory, 12 Monkeys, Return to Paradise,
y Terry Gilliams se filmaron aquí. En este lugar hubo sobre 50 suicidios y alrededor de una docena de muertes violentas. A pesar de haber tenido el corredor de la muerte, nunca se le quitó la vida a ningún recluso. A los reclusos que estuvieron en el corredor de la muerte simplemente cumplían tiempo y al momento de su ejecución eran trasladados a otras instituciones. Equivocarme, podría decir que es uno de los lugares más horrorosos que he estado en mi vida. Escalofriante. Se siente una tensión, una vibra, algo bien fuerte. Se celebra el evento Terror Behind the Walls o Terror Detrás de las Paredes, evento en el cual mediante entradas y donativos mantienen el personal de casi 300 de cada noche y mantenimiento de las instalaciones. Las celdas se veían así, tenían un patio exterior así, con esto era lo que tenían de luz. Aquí tenían derecho a estar media hora durante el día, media hora durante la noche para hacer ejercicio. Era la única hora al día la cual tenían para hacer ejercicio y estar al aire libre. Y personas de raza negra 41%. Aquí podemos ver data del 2010. 39% de los prisioneros era de raza negra, 21% era latino, blancos 36% y otras razas 4%. El encarcelamiento en cárceles americanas sigue siendo el más alto del mundo. Este es el incinerador que usaban para deshacerse de todo lo que era madera y todo lo que era la basura. En el 1924, el gobernador de Pensilvania, Gifford Pinchot, supuestamente condenó al único perro
en la historia de la cárcel a una cadena perpetua tras matar un gato, conocido como Pep, recluso número C-2559, como pueden ver en este mugshot. También se rumora que el gobernador donó su mascota para entretener a los reclusos. Este lugar se le conoce como ruinas en conservación, ya que hubo intento de reparar y remodelarla en el 1991, pero era muy costoso y se decidió hacerla museo y dejar que la naturaleza continuara con su deterioro. Al Capone, un gángster de la mafia que por años las autoridades estuvieron tras él, fue arrestado aquí en Filadelfia y llegó a esta prisión por la posesión de un arma de fuego sin permiso. Estuvo recluido total de 8 meses desde el 1929 a principios del 1930. Se dice que Capone estuvo aquí preso huyendo tras varias amenazas que tuvo en su área de Chicago, tras la masacre de San Valentín.
Finalmente, en el 1971, se decidió cerrar las operaciones de esta institución debido a que era más costoso reparar y mantener el lugar que simplemente cerrar sus puertas. Bueno, mi gente, hasta aquí llegó el recorrido de hoy desde aquí, desde el Eastern State Penitentiary. Recuerda, si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal, que eso nos va a seguir ayudando a seguir haciendo contenido como este. Y recuerda que si te gustó el video, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Y me deja un comentario a ver de cómo podemos seguir mejorando los videos poco a poco, ¿ok? Bueno, adiós, gracias. En el 1842, el escritor británico Charles Dickens dijo: "Quiero ver dos cosas en el Nuevo Mundo, las cataratas del Niágara y el Eastern State Penitentiary".